Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de Grises Toda Teoría. Y en esta ocasión es el primer video que vamos a hacer que corresponde al curso de Enfoque de Sistemas y Complejidad que estoy impartiendo en la Universidad Rosario Castellanos para la licenciatura de Economía y desarrollo sustentable. Entonces, el día de hoy quiero presentar una breve introducción a el sistema de Edward Lorenz y qué tiene que ver eso con la teoría del caos, ¿no? Lo que quiero ver es que el modelo de Lorenz da lugar a comportamientos caóticos sin hacer demasiadas cuentas, porque no es, digamos, no es el espacio para hacer cuentas, pero sí me gustaría presentar algunas cosas de cómo podemos dibujar este sistema con la computadora. Y un poco, nada más describir cómo o por qué decimos que este sistema tiene un comportamiento caótico. Entonces, preparé una presentación para esto y vamos para allá. Entonces, primero vamos con la presentación y luego vamos a revisar un par de cosas más. Vamos a ver un par de caricaturas en video y vamos a ver finalmente en una simulación rapidita en Python. No tiene demasiadas líneas de código y podemos ir comentando algunas cosas. Entonces, esta plática se llama Edward Lorenz y la teoría del caos. Y primero quiero hablar sobre ecuaciones diferenciales y qué tiene que ver esto con la idea de dinámica, con la idea de tener un sistema que evoluciona de alguna cualidad en el tiempo, ¿no? Entonces, las ecuaciones diferenciales son expresiones de este tipo. Que relacionan una derivada de una función con una función que tiene que ver con esa cantidad y con el tiempo, ¿no? Que cambia respecto del tiempo. Esta función puede tener un montón de propiedades, pero de entrada se le pide que sea una función que sea continua. Y bueno, en distintas, de hecho se le pide nada más que sea que tenga una cota, ¿no? Es decir, que no crezca demasiado, ¿no? Pero si le pedimos continuidad no hay ningún problema. Pero ¿qué cosa representa una derivada, ¿no? Para aquellos que no se acuerdan de las clases de matemáticas del bachillerato, una derivada, grosso modo, significa o podemos plantearla como el cambio instantáneo de una cantidad
en este caso respecto del tiempo, ¿no? Podría ser una cantidad respecto de otra. Eso ya depende del problema del que estemos tratando. Ahorita me gustaría hablar sobre dinámicas, cantidades que cambian en el tiempo, ¿no? Entonces, para nosotros, una ecuación diferencial es una expresión de este tipo y lo que nos va a decir es cómo cambia en el tiempo una cantidad, cómo evoluciona en el tiempo una cantidad. Esa cantidad puede ser distintos tipos de cosas, ¿no? Entonces, Newton se le atribuye muchas veces haberse inventado el cálculo diferencial, pero realmente lo que él sí descubrió fue que era muy útil resolver ecuaciones diferenciales, ¿no? Que escribir los procesos como sucesos continuos de cambio instantáneo podía de alguna forma ser un método útil para describir los fenómenos que pensamos que evolucionan en el tiempo, ¿no? Entonces, una ecuación diferencial representa en ese sentido dinámica y depende de dónde inicia la dinámica. Lo que estamos dando es una ley determinista de cómo es el comportamiento de alguna cantidad, que podría ser temperatura, que podría ser presión, que podría ser densidad de población, que podría ser activación o inactivación de alguna cosa, que podría ser cantidad de alguna sustancia en una mezcla. Pueden ser un montón de cosas, siempre que pensemos que cambian en el tiempo, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos someros, ¿no? Y una de las partes importantes es que lo que representa la derivada de la función, pues son estas rayitas de acá, es decir, representan una pendiente que en un entorno muy cercano, ¿no? Digamos, si pudiéramos hacerle zoom aquí a la curva verde en el punto donde toca la curva azul, digamos que representa nuestra cantidad que estamos buscando describir, y la curva verde representa la derivada. En realidad es la pendiente de esta recta, eso es lo que representa la derivada. Y también la podemos pensar como una función lineal que se aproxima mucho a la función original, a la función que describe la curva azul, si nos acercamos mucho, ¿no? Es decir, en una vecindad pequeñita, ¿no? Si le hacemos un zoom muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, eso representan estas rayitas alrededor, ¿no? Esos se les llaman campos dependientes y son los valores de la derivada para distintos puntos. Además, nos va a interesar en qué momento o en qué valores está iniciando la dinámica, ¿no? En el tiempo inicial, en el tiempo cero, cuánto vale la cantidad que estamos tratando de modelar con nuestra ecuación diferencial. Y esto dio lugar a una idea muy bonita, que es, bueno, si tú conoces con precisión las condiciones iniciales, entonces tú puedes describir el sistema hasta el fin de los tiempos, ¿no? Puedes adelantarte a lo que va a pasar, puedes predecir, siempre y cuando conozcas las condiciones iniciales. A veces conocer las condiciones iniciales es difícil, pero resulta que, y eso ya lo hemos estado platicando en clase, hay sistemas que evaden esta propiedad de ser predecibles.
Y esos son los que vamos a llamar caóticos, aunque son, siguen un comportamiento determinista que podemos describir con una ecuación diferencial, con una curvita, con un campo de pendientes. No podemos en general predecir su futuro, ¿no? Y el sistema de Lorentz es uno de estos. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos más ahora de sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, una ecuación diferencial modela de alguna forma una cantidad que cambia en el tiempo. Pero si podemos tener sistemas de varias ecuaciones diferenciales o ecuaciones diferenciales que tengan un montón de derivadas, ¿no? Derivadas de orden más grande que uno. Pero podemos pensarla siempre como un sistema de varias derivadas. Entonces son distintas cantidades que cambian en el tiempo, pero el cambio que tenemos en general va a ser, o en esta primera aproximación que vamos a ver, es un cambio simultáneo, ¿no? Cambian al mismo tiempo todas esas cantidades y las podemos representar como un solo sistema. Entonces, algunos ejemplos de esto podemos, si tenemos un cuerpo en movimiento, por ejemplo, una pesa que está conectada con un resortín y dejamos que la pesa caiga, lo que va a hacer es que el sistema este que tiene la pesa y el resorte va a empezar como a rebotar, ¿no? Hasta que deja de moverse. Entonces crece. Se estira el resorte, regresa, se vuelve a estirar y cada vez se estira un poco menos, ¿no? Eso es lo que se conoce como un oscilador armónico con que va atenuando su movimiento, ¿no? Y de ese sistema podemos medir la posición, la velocidad del sistema de la pesa, pero también la aceleración, que depende en este caso de la gravedad, ¿no? Pero también depende de qué tanto se puede estirar el resorte y de la masa que tiene la pesa. Entonces, si seguimos las leyes de Newton, ¿no? Y eso se puede representar, el cambio de la velocidad y de la aceleración se puede representar con un sistema de ecuaciones diferenciales que se conoce como el oscilador armónico. También podríamos representar varias poblaciones de distintas especies que habitan en el mismo medio y consumen los mismos recursos. Es decir, podemos hacer un modelo de interacciones ecológicas. Uno muy famoso trata de modelar la interacción entre un depredador y su presa, es decir, una población que depreda a la otra, y se conoce por los primeros autores que describieron estos comportamientos, o al menos ese modelo matemático, fueron Alfred Lotka y Vito Volterra. Sobre todo Vito Volterra, es una historia interesante que luego les comentaré. Entonces se puede representar, ¿no? Tienes esas dos poblaciones que cambian. Esas dos poblaciones que cambian en el tiempo y que lo hacen de forma simultánea, ¿no? También podríamos hablar de un comportamiento epidémico, ¿no? Entre parte de la población que está infectada con algún patógeno y puede contagiar, y parte de la población que no está infectada, que es relativamente saludable pero que puede infectarse. Y podríamos pensar también en parte de la población que ya estuvo infectada y que ya no vuelve a infectarse, ¿no? Eso es lo que se conoce como un sistema epidemiológico tipo SIR, susceptible infeccioso removido. También las mezclas de sustancias podemos representarlas como sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y una de las dificultades, mientras más ecuaciones ponemos, más difícil
es interpretar la matemática que estamos utilizando de regreso para obtener alguna información sobre el comportamiento del sistema que estamos modelando, ¿no? Entonces, mientras más ecuaciones, se vuelve más complicado, pero para sistemas de poquitas ecuaciones tenemos varios métodos matemáticos que nos permiten hacer cierto tipo de análisis y regreso hacia el problema real. Y algunas cosas útiles son varios tipos de gráficas que podemos obtener del sistema. Y las más básicas son describir cómo cómo va a cambiar la cantidad que estamos persiguiendo en el tiempo, que son curvas como de este estilo, ¿no? Y cuando tenemos sistemas podemos preguntarnos, y bueno, si yo me fijo en o cambio una de las cantidades, ¿cómo va a afectar eso a las otras? ¿No? Ese se conoce como un diagrama de fase o un espacio de fases, y lo que persigue es encontrar comportamientos en los que el cambio deja de darse, ¿no? Puntos en el espacio de estados en donde las cantidades que estamos fijando dejan de cambiar, ¿no? Hablábamos la otra vez de el modelo de la población logística y decíamos, pues tiene un punto en el que una población fija en la que se va a ir acumulando o alrededor de la cual va a ir oscilando. Entonces perseguimos ese tipo de comportamientos en los diagramas de fase y podemos hacer otro tipo de gráfica que se conoce como diagrama de bifurcaciones, que lo que nos dice es cuando ese estado estacionario, ese estado donde ya no cambian las cantidades que estamos estudiando, cuando es permanente, ¿no? Cuando todas las soluciones se van a quedar en ese punto, o cuando es se le llama inestable, es decir, cuando esas soluciones van a alejarse de ese punto donde no hay cambio, ¿no? En el caso del logístico, decíamos el 0,0, ¿no? Cuando no hay población, es un punto donde no hay cambio, ¿no? De forma trivial, pero todas las soluciones se van a alejar de ese, es decir, la población va a tender a crecer. Y el otro punto lo describía como el máximo de bichos que podía tener el sistema, ¿no? La capacidad de carga. Y hacia ese iban todas las soluciones, ¿no? Las que se pasaban por encima decrecían hacia ese valor y las que por debajo iban creciendo hacia ese mismo valor. Entonces, la importancia de intentar al menos entender esos diagramas de bifurcaciones es que podemos detectar cambios súbitos en las cantidades que estamos estudiando y corresponden muchas veces con fenómenos críticos, que es otro de los temas que nos van a interesar en esta parte del curso. Ok, entonces algunos ejemplos de esto. Acá tenemos la gráfica del sistema del resorte con la pesa. Entonces empieza a moverse el resorte con la pesa y eventualmente va a ir disminuyendo su movimiento hasta que se queda parado, ¿no? Entonces esta curva azul describe simplemente la evolución del sistema. Pero si nos fijamos en la parte horizontal ponemos la velocidad y en la vertical ponemos la aceleración, lo que va a ocurrir es que esto se va a ver como una espiral. El movimiento corresponde con una espiral en este plano de velocidad y aceleración, que al cual le vamos a llamar plano fase, ¿no? Y el punto hacia el cual se enrolla esta espiral es el valor fijo
que en este caso es el 0, ¿no? Estas gráficas corresponden con el sistema de ecuaciones SIR, es decir, un sistema epidemiológico donde la curva azul representa los individuos susceptibles, la anaranjada los infecciosos y la verde los removidos, los que se van curando o muriendo pero que ya no son infecciosos, ¿no? Entonces la enfermedad tiene un pico de transmisión y luego se va a aplanar, y cuando cruza este punto, esta curva verde, es cuando empieza a tener una desaceleración los contactos infecciosos. Y de este lado tenemos los dos espacios fase que corresponden con ciertos valores de parámetros, ¿no? Aquí estamos comparando los susceptibles contra los infecciosos, ¿no? Y lo que tenemos es que los susceptibles tienden a decrecer mientras los infecciosos crecen, ¿no? Este representa un sistema de interacción de una población que depreda a otra. Los azules son presas y los anaranjados son depredadores. Y en el espacio fase, si tenemos presas contra depredadores en la vertical, lo que vamos a tener es que estas especies de oscilaciones, ¿no?, donde tenemos abundancia de presas y luego abundancia de depredadores y luego los dos se van a ir hacia abajo, pues van a corresponder con estas especies de círculos deformados en el espacio fase, a los cuales les vamos a llamar ciclos límite. Entonces vamos a hablar ya de Lorenz, Edward Lorenz. En los 60s estaba interesado en estudiar el clima, pero no porque solamente fuera interesante el clima, sino porque le interesaba entender la existencia de flujos turbulentos de aire, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era un problema importante para la industria y para la industria de la aviación y para los viajes espaciales que se empezaban a hacer en la década de los 60, al final de los 50, al principio de los 60 se empezaron los viajes al espacio, ¿no? Entonces era un problema importante. Entonces, Lorenz se propuso mediante una computadora que para nosotros puede ser completamente rudimentaria, ¿no? Pues simular con tres variables que capturaban un montón de otras cosas del sistema, el comportamiento de la atmósfera, y lo que encontró es que aunque se podía describir con un sistema de tres ecuaciones diferenciales, resultaba impredecible, ¿no? Entonces, este es el sistema, realmente se ve bastante inofensivo, y tiene estos términos donde multiplican las cantidades X y Y, ¿no? Aquí arriba y aquí en esta segunda tienes X y Y y Z y Y, ¿no? Entonces, ese tipo de sistemas les llamamos genéricamente no lineales. El comportamiento del sistema de Lorenz se ve así. Acá tenemos las soluciones para X, Y y Z. Y estas es el espacio de fases, ¿no? X, Y, Z. Ahora, si se fija, esto es para dos condiciones iniciales distintas. La condición anaranjada, que está muy cerca de la condición azul. Esta condición azul se va a enrollar alrededor de este punto y luego se empieza a alejar.
se enrolla en el otro, se vuelve a alejar y se quedan como atrapados en esta figura media extraña compuesta como de hilos, ¿no? Usualmente las ecuaciones diferenciales, los sistemas de ecuaciones diferenciales corresponden su comportamiento general cuando tenemos dos cuando tenemos dos cantidades, dos variables, pues el comportamiento va a corresponder con curvas. Y si tenemos tres, como en este caso, el comportamiento lo podemos encerrar en una superficie, ¿no? En una sabanita ahí más o menos deforme que podría tener o no algún agujero en alguna parte de la sabanita. Pero esto no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Esto, una curva tiene dimensión 1 en el espacio de 3 dimensiones y una superficie tiene dimensión 2. Este objeto geométrico tiene una dimensión que, no es, que está entre 1 y 2, ¿no? A ese tipo de objetos se les llama fractales, ¿no? Entonces van dos cosas interesantes de este sistema. Uno, su conjunto de estados estacionarios es un fractal. Y dos, es impredecible para condiciones iniciales muy cercanas, ¿no? Entonces es un sistema caótico. Lorentz describe varios tipos de sistemas de estos en este libro que se llama La esencia del caos, que se los dejé en la bibliotequita que les puse al principio del curso, ¿no? Entonces vamos a ver en la computadora. Ya estamos en la computadora, el sistema de Lorentz, ¿no? Entonces esto es Python, ya se los había presentado en alguna de las clases. Lenguaje de programación Python. Aquí voy a programar el sistema de Lorentz para estos parámetros. La sigma va a ser 10, R va a ser 28 y la beta va a ser 2.6. Luego voy a darle una condición inicial en el 0.01 y aquí lo voy a resolver con herramientas computacionales, ¿no? Ahora, antes de dibujar el atractor, voy a dibujar XS es esta curva. Vamos a dibujar la componente Y. Podríamos dibujarla en distintas figuras. Ahí está esta. La de las Ys aquí está. Y la de Z. Entonces son oscilaciones bastante grandes con frecuencias medias raras y con amplitudes chiquitas, ¿no? Y este es el atractor, ¿no? Entonces aquí tenemos para esta condición inicial ese oscilador, ¿no? Ahora, si nos inventamos otra condición inicial, pues muy cerquita de esta, podemos copiar esta parte. Bueno, les voy a enseñar mejor una pero bueno, lo que quería que vieran es que para una condición de todas formas se va a enredar y es bastante impredecible en qué parte va a quedar para alguna T grande, ¿no? Es muy denso hacia estas espirales.
Ahora, quiero mostrarles una animación. Entonces, aquí vamos a ver cómo se va dibujando y cómo se va a ir enrollando el oscilador, las soluciones del oscilador de Lorentz alrededor de algún valor. Entonces, a este tipo de objetos se les llama atractores extraños. Digo, es un nombre medio payasón, pero este es el nombre que le damos usualmente, ¿no? Ahora, otro de los ejemplos que vienen en el libro este que les mostraba hace rato es... Y que también se puede modelar con ese sistemita de tres ecuaciones diferenciales. Es lo que se llama una rueda de agua caótica. Entonces, el sistema consiste de una rueda que tiene estas cubetitas. Y aquí tenemos una fuente de agua. La idea es que se va a abrir la fuente de agua, va a ir llenando estos botes, que además tienen un pequeño agujero por el cual va saliendo el agua que cae. Entonces la rueda se va a ir moviendo. La pregunta acá es, ¿hacia dónde se va a mover? ¿No? O sea, en principio va a caer y si cae en una de las ruedas que esté empujando hacia el lado... derecho, entonces se va a mover hacia la derecha, y si cae en alguna que esté del lado izquierdo o que vaya empujando hacia el lado izquierdo, empuja hacia la otra dirección. Pero resulta, imagínense esta idea de ir hacia la derecha o a la izquierda en el atractor de Lorentz, ¿no? A veces se enrolla del lado izquierdo, de pronto se va a visitar el lado derecho, y así está jugando hacia un lado y hacia el otro. Lo mismo va a pasar con este sistemita, que es un sistema físico. Esto no es una simulación computacional. Ahí está, se empieza a mover hacia un lado y se empieza a mover hacia el otro lado durante un tiempo. Eventualmente se para y se empieza a enrollar hacia el otro lado y regresa. Y de nuevo cambia de dirección. Entonces, es un sistema bien sencillo. Es un experimento que incluso se puede hacer con suficientes materiales, digamos, y que es impredecible. Entonces, este de aquí es el video que corresponde a distintas condiciones iniciales, ¿no? Se tomaron distintos videos para distintas condiciones iniciales y vamos a tener comportamientos distintos cada vez, aunque es un sistema
sencillo y bien determinista, ¿no? Tienes agua, la rueda se mueve, pero ¿para dónde se va a mover? ¿Y por qué no siempre se mueve hacia el mismo lugar? Es un sistema sencillo, pero es un sistema caótico. No tiene lo comentábamos muy al principio del curso, pero este término de caos no tiene nada que ver con que haya o no haya desorden. Este es un sistema completamente ordenado. Y el comportamiento es completamente ordenado, pero es impredecible hacia dónde va a dar la vuelta. Y no importa cuántas veces repitas el experimento, aunque las condiciones sean muy parecidas, vas a tener resultados distintos, ¿no? Comportamientos que finalmente son distintos. Entonces es impredecible. Bien. Entonces, pues podríamos dejar esta plática aquí. Tenemos más que hablar sobre sistemas caóticos. Y bueno, parémosle aquí por hoy y nos vemos en una siguiente sesión.